el artículo 294 se hace referencia a los requisitos de la decisión y aquí van a empezar a aparecer los problemas. Porque mientras la audiencia sea oral y pública y todos creemos que es necesario que tengan ese carácter las audiencias, el problema será cómo adopta, cuándo la adopta a esa decisión y qué debe entenderse por decisión. Si decisión es la parte resolutoria o si decisión también abarca los fundamentos. Veamos qué dice el artículo 294. La decisión que tome el juez de control de garantías en torno a esta audiencia oral y pública se consignará en acta, que será pronunciada en audiencia. Ahora bien, esa decisión será pronunciada en audiencia, dice. Esto es, inmediatamente de haber terminado la audiencia, o el juez de control de garantía puede tomarse un plazo para decidir. ¿Cómo es esto? Porque allí el legislador dice, la decisión se consignará en acta que será pronunciada en audiencia. Y ahora, ¿cómo debe ser esa decisión? Al finalizar esa audiencia solamente se da a conocer la decisión y luego los fundamentos, como sucede con el tribunal de juicio en determinados actos procesales. ¿O es que la decisión debe ir acompañada de los fundamentos en ese mismo momento? ¿Qué les parece? A ver, vayamos por partes. Que aquí me dicen que la decisión debe ir acompañada de los fundamentos inmediatamente después de terminada la audiencia. ¿Eso me dicen? Bien. ¿Alguien opina lo contrario? Sí, ¿quién opina lo contrario? Por favor. Sí. Porque para mayor celeridad, o sea, dar directamente la decisión. Para mayor celeridad, tomar la decisión inmediatamente después de finalizar la audiencia y fundarla. Ahora bien, ¿cuándo? 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 Porque estamos. ¿Qué es lo que discúlpenme, ¿qué es lo que recriminamos en la actualidad de los pedidos de prisión preventiva? Que tardan un poco. Bien, ustedes me dicen tomar la decisión y después fundar. ¿Cuándo? En un plazo razonable. Carlos, sí. Yo digo que únicamente para esquivarme a ese tema, la única posibilidad sería tomar las normas de la audiencia, como se toma por supletoriamente las normas de la audiencia. Las normas del debate. Tomar el término que se dan los 10 días para los fundamentos en el caso de la sentencia, como se aplica por. Cuando la causa se de la única forma que es imposible hacer el acto. Entonces, lo que dice Carlos es que. Como dice el artículo 132, que es la regla general de la oralidad, que rigen en lo posible las normas del debate, uno podría tomar la decisión y 10 días después dar los fundamentos. Bien, veamos. Tenemos tres posturas respecto de una misma situación. Doctor González. Porque se superpondría los plazos para recurrir la decisión tomada en la audiencia con los plazos de la fundamentación de la decisión de la audiencia. La ley no lo dice. No, sí, la ley no lo dice porque si la decisión se toma el día ese, los plazos debieran empezar a correr desde ese día. No dice el código que la decisión, el plazo para apelar se tome desde el momento de la fundamentación. Esa es una interpretación inexistente. Bien, casualmente, por eso mismo. Ya tenemos cuatro posturas respecto de la misma situación.
quien opina de una manera distinta, opinar de una manera distinta importa, fundar de una manera distinta, y no quiere decir que no tenga razón. Por favor. No sé si es, o sea, lo mejor en la seriedad, indudablemente, que sea en el mismo momento, pero me pregunto y les pregunto a la mayoría que son funcionarios judiciales. ¿Es posible en el mismo momento labrar un acta de juramento? A ver, por favor, sí. Si es posible para el fiscal exponer la prisión preventiva en una audiencia, ¿cómo no puede ser posible para un juez? Bien, Cali, los abogados. ¿Cómo? A ver, por favor. ¿Tener una causa compleja? ¿Cómo la fundamenta en el momento? Y que no hay problema sobre la formalidad, sobre la medida que va a tener la defensa. ¿Tiene que para el juez también? Bien. Veamos. Veamos qué solución le podemos encontrar. Las opiniones de todos ustedes son parcialmente ciertas. Tienen razón todos. Pero también hay partes en las que no tienen, me parece que no tienen razón. Realizando una interpretación, si se quiere, armónica del código. Partimos del artículo 132. El artículo 132 remite en lo posible a las normas del debate. Hay una norma que ustedes todavía no la han visto, porque esa la tendremos que examinar cuando veamos Cámara de Apelaciones, o quizás estoy pensando mal, seguramente ustedes ya lo tienen visto. Quiero. El artículo 452, cuando se refiere a la audiencia de expresión de agravios ante la Cámara de Apelaciones, establece que al momento de tomar una decisión, la Cámara podrá tener en cuenta dos disposiciones, el artículo 400 y el artículo 401 del Código Procesal. Estos dos artículos, uno lleva por título deliberación, el 400, y el otro hace referencia a las normas para la deliberación. Dice el artículo 400, estos son artículos que se utilizan cuando el tribunal de sentencia ha concluido el juicio y debe pasar a deliberar. Remite el artículo 452 a estas dos hipótesis. Dice el artículo 400 que inmediatamente después de concluido el debate, el tribunal debe pasar a deliberar. Deliberación que no puede suspenderse salvo caso de fuerza mayor, y en su caso deberá informarse a la Corte de Justicia el aplazamiento. Y el artículo 401 establece las normas para la deliberación. Primero las cuestiones incidentales, luego la existencia material del hecho, la participación del imputado, la calificación legal, la sanción, y luego la cuestión civil. A su vez, existe el artículo 453 dentro de las disposiciones que hacen referencia a la audiencia de expresión de agravios ante la Cámara de Apelaciones. Y este artículo 453, que en su momento ya lo veremos, establece en primer término que la Cámara de Apelaciones resolverá en la misma audiencia. Pero luego establece que en casos complejos, establece otra hipótesis, que en casos complejos el tribunal podrá dictar un intervalo de 5 días para continuar con la deliberación y decidir. Entonces, me parece a mí que el juez de control de garantía
puede tomar la decisión inmediatamente y en su caso fundarla, pero cuando se trata de casos sencillos, pero cuando se trata de casos complejos, donde la prueba es compleja, por ejemplo, delitos económicos, delitos contra la administración pública, supónganse, cualquier delito contra un homicidio calificado o un homicidio simple, sería bastante difícil establecer o exigirle al juez que tome una decisión y que inmediatamente la fundamente. Me parece a mí que podría echar mano de aquella disposición. ¿Por qué? Porque si el tribunal de apelación en materia penal lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer? Porque son normas aplicables a todos. Ahora bien, ¿cuántos días tengo? Y me parece a mí que también, si uno tiene en cuenta otro artículo, el 144 de las normas generales, el 144, se establece que los tribunales deben decretar en el día de la presentación del escrito, pero que los autos interlocutorios deben ser dictados dentro de los 5 días. ¿Y la prisión preventiva a través de qué se documenta? ¿A través de sentencia o de auto interlocutorio? Entonces habría que recurrir a los 5 días. Y el artículo 453 no da la posibilidad de 5 días. Me parece a mí que el juez de control de garantías podrá pasar a un cuarto intermedio de hasta 5 días de deliberar, tomar la decisión y al mismo y allí fundar la medida. ¿Cuánto tiempo tiene? Me parece a mí que tiene que tomar la decisión inmediatamente, inmediatamente, y fundarla en 5 días. Ahora ustedes me dicen, esos 5 días son plazos perentorios, deben ser plazos perentorios, porque si no, no tiene sentido la reforma. ¿Qué estamos reclamando en estos momentos? ¿Qué estamos reclamando? Lo que buscamos es celeridad. Pues bien, los 5 días deben respetarse, porque al tribunal de juicio los 10 días lo debe cumplir para dictar la sentencia. Cuando se ordena la suspensión del juicio a prueba, el tribunal de sentencia hoy en día tiene 5 días y en los 5 días está la resolución. Es cierto, estamos hablando de medio de coerción, pero los medios de coerción, y en el caso de la prisión preventiva, solamente tiene 2 grandes requisitos: la base probatoria y la prevención procesal. No hay más que producir, no hay más que analizar. Base probatoria y prevención procesal con el grado de probabilidad y nada más. No deben ser sentencias, son autos interlocutorios. No hay que desvirtuar el sentido de la reforma. Por eso me parece que en cuanto a operadores del sistema, debemos hacer respetar los términos, porque de lo contrario no servirá de nada la reforma, por lo menos en lo que atañe a este punto. Por favor. ¿Y un plazo para la apelación entonces formarían a partir del fundamento? Por supuesto. A partir del momento que ha sido debidamente notificado. Ya lo veremos cuando analicemos recurso de apelación. ¿Alguien quiere agregar algo respecto a esta cuestión? ¿No? De la libertad de una pregunta. ¿Se puede ordenar inmediatamente? A ver, por aplicación supletoria de lo que sucede en los juicios, en los debates, cuando se ordena la libertad, desde los estrados del tribunal debe recuperar la libertad. Y los fundamentos de esa decisión salen 10 días hábiles después. Pero se debe materializar la libertad inmediatamente. ¿Qué pasa si los jueces no se despiden en el plazo perentorio de esos 5 días? La ley establece los distintos pasos a seguir: pronto despacho, y allí tiene un plazo exiguo para resolver, y si no resuelve en ese plazo, presentarse ante, ya sea, si es el mismo, en este caso será ante la Corte de Justicia, para que la Corte de Justicia le imponga un plazo y en su caso habrá pérdida de jurisdicción. La ley establece, nuestro Código Procesal Penal establece cuáles son los pasos a seguir. Primero, pronto despacho. Doctor, solicita la audiencia por la Fiscalía con el instrumento que corresponda, una suplicatoria.
¿Qué plazo tenemos del juzgado para otorgar esta audiencia? ¿Tenemos algún plazo para decir cuándo hacer esta audiencia o no? Fíjense ustedes que, al igual que lo que sucede con la audiencia de control de detención, al igual que sucede con la audiencia de control de detención, que dice inmediatamente, pero fíjense que a veces se postergan un día, dos días más, y les piden un viernes, a la audiencia no necesariamente la realizan el sábado, a veces la realizan el lunes. No existe un plazo específico, pero ello no quita que el plazo sea acotado, limitado. Porque no se olviden, lo que se busca acá es celeridad, es simplicidad. Y nosotros no lograremos la celeridad si es que no hacemos respetar nosotros, los operadores del sistema, los plazos. ¿Tengo la libertad de persona? Si hay prisión preventiva, hay una privación de la libertad de una persona. Ahora, en la segunda parte, el artículo se refiere a los datos que debe contener. En realidad, no han sido modificados porque son los mismos datos que debe tener toda prisión preventiva, es decir, los datos personales del imputado que sirvan para identificar, la enunciación de los hechos que se le atribuyen, los fundamentos de la decisión, la calificación legal con cita a las disposiciones legales y también la decisión. Por supuesto, esto es bajo sanción de nulidad, nulidad que tiene el carácter de absoluta. Por otro lado, es necesario tener presente que la decisión en torno a la prisión preventiva es apelable por el imputado y la denegatoria por el Ministerio Público Fiscal y el querellante particular, y por supuesto no tiene efecto suspensivo, esto es, no suspende la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional. Ahora, pasaremos a analizar lo que sucede en el periodo crítico de la investigación penal preparatoria. En el libro segundo de esta investigación preliminar, en el título tercero se hace referencia a la clausura, y el artículo 353 establece la hipótesis de resolución de la instancia y elevación a juicio. Ese es el subtítulo que recibe este artículo, que también ha sido modificado. Es necesario tener presente que el juez de control de garantía debe resolver la oposición de la citación a juicio en el término de 5 días. Si hace lugar a la oposición, tal cual ya lo sabemos, dicta el sobreseimiento. Si no hace lugar a la oposición, mediante auto interlocutorio procede a la elevación de la causa a juicio. Cuando hablamos del término de 5 días, debería respetarse también ese término de 5 días. Ahora bien, fíjense ustedes que, a diferencia del viejo artículo 353, este artículo sí trae los requisitos que debe contener el auto de elevación, porque el viejo artículo 353 remitía al 294 a los requisitos para la prisión preventiva que vimos hace un momento. Pero ahora lo que ha hecho el legislador es decir, cuando deba realizar un auto de elevación a juicio, estos son los requisitos y ya no hay remisión posible. Y los requisitos son los mismos que vimos hace un momento. En cuanto a qué es lo que debe contener un auto de elevación a juicio. Ahora, es importante tener presente que si varios imputados, si en un proceso existen varios imputados, la decisión va a comprender a todos, aunque el derecho que acuerda el artículo 352, el 352 es el derecho a oponerse a la citación a juicio, solamente haya sido ejercido por el defensor de uno solo. Esto es por aquello de que del efecto extensivo de las vías de impugnación. Ahora,
se ha deducido oposición en el legajo, acá sigue hablando de expediente. Yo le he colocado legajo, pero la norma habla de expediente. Si no se ha deducido oposición en el legajo, por decreto se remite al tribunal de juicio. Esto es lo que normalmente sucede. El auto de elevación a juicio solamente será apelable por la parte que dedujo la oposición. Esto es, por aquel que solamente se sintió agraviado en su caso por la pieza acusatoria realizada por el titular de la investigación penal preparatoria. Acá viene una modificación importante. Volviendo a la clausura, ¿es posible realizar la clausura mediante audiencias orales y públicas? ¿El legislador no lo dijo? ¿Quiere que volvamos? Sí, pues, pero sí, ¿cuál es el impedimento para que la oposición de la citación a juicio se realice en mediante audiencia oral y pública? ¿Es un impedimento? No. ¿Es un acto procesal? Me parece, con el respeto que me merecen ustedes, que a partir de ahora vamos a hacer la mayor cantidad de actos procesales mediante audiencias orales y públicas. Se van a dar cuenta, cuando adquieran la gimnasia propia, qué sencillo que es y cómo se puede documentar en una simple acta todo un acto procesal sin necesariamente repetir todo lo que tiene el legajo. Hay que empezar a desprenderse del legajo. Siempre en una audiencia oral y pública se labran actas donde se documenta lo más importante, lo más trascendente. Y eso es suficiente. Por eso me parece que en principio no habría obstáculos para que se realice la audiencia de oposición o la citación a juicio mediante un acto procesal que sea oral y público. ¿Quieren que hagamos un breve descanso de 10 minutos y continuamos, o quieren que continuemos uno más? Bien, o sea que el hartazgo, el hastío, ha sido demasiado en estos 55 minutos. Te van a dar que vamos a descansar 10 minutos, por favor. Yo sé que yo confío en ustedes, pero voy a cerrar la puerta con llave. 10 minutos. De allá. Sí. Vengo a solicitar los dientes, que es un problema, nada más. Ya está. No.